Hola amantes de las lanas y los tejidos, mi nombre es Lili y les doy la bienvenida a mi canal. En el video de hoy les traigo un chal tejido con una puntada muy simple. Va quedando en relieves a medida que uno va tejiendo. Es bien bonita, así que espero que lo pueda realizar. El material que voy a utilizar en esta ocasión es un hilo de memoria. Ahí está. El ovillo trae aproximadamente 700 gramos para que ustedes se hagan una idea. Se utiliza un crochet 3,5 a 4 milímetros. Pues bien, antes de empezar con el tutorial, los quiero dejar invitados, como siempre, a que si tú aún no te suscribes al canal, lo puedas hacer apretando las letritas que encuentras acá abajo y activando la campanita que encontrarás por este ladito para que cada vez que yo suba un video te llegue así una notificación. También los dejo invitados a que me sigan en mis distintas redes sociales. Debajo del video vas a encontrar los enlaces a ellas. Y obviamente te dejo invitado a que veas los distintos videos que tengo en el canal, que compartas, que comentes y que me regales un me gusta. Ahora sí, nos vamos con el paso a paso de este chal. Muchos se preguntan dónde pueden conseguir este tipo de hilados y es muy simple, buscas por internet estas tiendas online y buscas hilado de memoria. De esa forma vas a poder conseguir o ver dónde venden, dependiendo del país que seas, dónde vende este tipo de hilado. Y si no, simplemente vas a utilizar el hilo que más te acomode. Solo tienes que seguir los pasos que te voy a enseñar para realizar la puntada. En este caso tiene 4 hebras este hilo y yo voy a utilizar el crochet 3.5 milímetros. Ahí está. Pues bien, para comenzar a trabajar vamos a realizar una cadeneta de 5 puntos. Vamos a formar nuestro nudo deslizado formando una argolla. Introduzco el crochet por dentro de la argolla, tomo hebra y me devuelvo. Vamos a ajustar tirando de esta hebra. Ya tenemos el primer punto, ahora ajustamos al crochet y comenzamos a trabajar los 5 puntos. Tomo hebra y paso por el punto. Tomo hebra, paso por el punto, nuevamente tomo hebra, paso por el punto. Llevo 3, 4 y 5. Una vez que he completado los 5 puntos, me voy hasta el primer punto cadeneta y vamos a cerrar esto en círculo formando un punto deslizado. Paso por un punto y luego por el otro. Y ahí ya tenemos nuestro círculo inicial. Para comenzar a trabajar la primera fila vamos a subir con 3 puntos cadeneta. Estos representan el primer punto alto. Tomo una lazada dentro de este círculo, voy a comenzar a trabajar 5 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Así completamos el primer grupo de 6 puntos altos. 6 porque el primero con el cual hemos subido con cadenetas se cuenta como un punto. Entonces tenemos un grupo de 6 puntos altos. Vamos a separar con 3 puntos cadeneta y vuelvo a repetir 6 puntos altos dentro de este mismo espacio. Y cuento 1, 2, siempre tienen que tener cuidado con las hebras, tomarlas todas si es que están trabajando con hilos de hebras separadas. Tenemos 3, 4, 5 y 6. Y de esta forma vamos completando la primera fila. 6 puntos, 3 cadenetas y 6 puntos más. Vamos a trabajar la segunda fila. Y aquí, en esta fila, vamos a comenzar a trabajar puntos altos en relieve. Para eso, voy a subir con 3 puntos cadeneta. Este siempre representa el primer punto alto. Luego realizamos un punto cadeneta de separación. Giro el trabajo, tomo la lazada.
Me voy al segundo punto, acá fíjense bien, ya que vamos a comenzar a trabajar los puntos en relieve. Me voy a ir por un costado del punto, luego por detrás y aparezco por un costado. Y aquí tengo el punto en relieve. Tomo hebra y comienzo a trabajar el punto alto normalmente. Siguiente punto, vuelvo a tomar el punto en relieve. Por un lado, por detrás y por el otro costado. Y trabajo el punto alto normalmente. Otra vez. En relieve. Y trabajo el punto normalmente. En relieve el siguiente punto. Y trabajo el punto alto. Una vez más en relieve y trabajo el punto alto. Así he trabajado 5 puntos en relieve. Ya que el primero se va subiendo con cadenetas. Para realizar la separación vamos a trabajar un total de 5 puntos cadeneta. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos cadeneta. Tomo la lazada y me voy al siguiente grupo y vamos a trabajar todos en relieve. Primer punto, tomo en relieve y después trabajo el punto alto. Siguiente punto en relieve y trabajo el punto alto. Un tercer punto en relieve y trabajo un punto alto. Cuarto punto en relieve. El quinto en relieve. Acá vamos a trabajar un punto cadeneta de separación y vuelvo a trabajar el punto en relieve. No voy a tomar en el tercer punto cadeneta, sino que me voy directamente a tomarlo de esta forma. Y ahí lo trabajo en relieve. De esta forma he terminado la segunda fila. Para comenzar a trabajar la fila número 3, vamos a subir con 3 puntos cadeneta. Esto representa el primer punto alto. Giro el trabajo. Tomo la lazada, me voy a este espacio y trabajo dentro de él 5 puntos altos. Tenemos 1, 2, 2, 3, 4 y un último punto, el número 5. Vamos a realizar 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Acá, donde tengo los 5 puntos, nos vamos a ir al punto del centro, 1, 2, el número 3 en este caso, inserto el crochet y trabajo un punto bajo. Vuelvo a contar 3 puntos cadeneta. Ahora, vamos a comenzar a trabajar en el centro de este punto, aquí en este espacio grande, con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Para separar vamos a realizar tan solo 3 puntos cadeneta. Y vuelvo a repetir 5 puntos altos más. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Repetimos una vez más 3 cadenetas y vamos a realizar un punto bajo en el tercer punto. 1, 2 y 3. Ahí inserto el crochet y trabajo un punto bajo. Vuelvo a contar 3 puntos altos más. Tomo la lazada, abro y aquí encuentro un espacio donde trabajo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Y el número 6
Lo vamos a trabajar pinchando en el tercer punto cadeneta. 1, 2 y 3. Acá inserto el crochet y ahí trabajo el punto número 3. Y de esta forma me quedaría la tercera vuelta. Vamos con la vuelta número 4. Para eso subimos con 3 puntos cadeneta. Esto representa en el primer punto alto. Y luego realizamos un punto extra, que es un punto de separación. Vamos a girar el trabajo y aquí comenzamos a trabajar los puntos en relieve. Los siguientes 5 puntos altos vamos a trabajarlos en relieve. Me voy al siguiente punto y ahí comienzo a trabajar el punto alto. Tomo la lazada, me voy al siguiente punto y lo trabajo en relieve. El siguiente punto lo tomo en relieve. Siguiente punto en relieve. Y un último punto en relieve. Allí he trabajado los 5 puntos en relieve. Vamos a separar con un total de 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos cadeneta. Voy a tomar la lazada y ahora vamos a trabajar en el centro con los 5 puntos en relieve. Tomo la lazada, tomo el punto de la vuelta anterior en relieve y comienzo a trabajar. Esta puntada siempre la vamos a tomar en relieve, pero por delante del tejido. Si ustedes se fijan, siempre por delante, ¿ven? Ya me quedan solo 2 puntos por trabajar y completamos el relieve o la puntada de un lado del tejido. Para poder separar esto, vamos a trabajar un total de 5 puntos cadeneta, tal cual como acá, en esta fila donde hemos trabajado 5 puntos cadeneta. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en cadeneta. Tomo la lazada, me voy al siguiente grupo y también lo trabajo en relieve. Vamos a contar. Tenemos un punto en relieve. 2. 3. 4. Y 5. Vamos a separar con 5 puntos cadeneta, 3, 4 y 5, y vuelvo a trabajar acá en este grupo los 5 primeros puntos en relieve. Es muy simple la puntada, recuerden que se va repitiendo todo, así que no hay mucho donde perderse. Se van repitiendo solo 2 filas también. Entonces, vamos tomando, llevamos 2, 3, 3, 4 y 5. Ahí tenemos los 5 puntos en relieve. Al final, vamos a trabajar punto cadeneta. Tomo lazada y trabajo el último punto nuevamente en relieve, no pinchado en el tercer punto cadeneta, sino que en relieve de esta forma. Y ahí completo la fila número 4. Vamos con la fila número 5, la cual tenemos que repetir esta parte. Entonces, subimos con 3 puntos cadeneta. Siempre se representa el primer punto alto. Nos vamos al espacio y trabajamos 5 puntos altos. Cuento. 1, 2, 3, 3, 4 y 5. Vamos a realizar 3 puntos cadeneta
Y ahora trabajamos en el punto del centro, acá, con un total de, perdón, con un punto bajo, acá. Cuento 1, 2 y en el número 3 inserto y trabajo un punto bajo. Cuento 1, 2, 3 puntos cadeneta. Ahora bien, acá en este espacio donde realizamos un siguiente aumento, contamos 5 puntos altos. 3, 4 y 5. Vamos a realizar 3 puntos cadeneta y vamos a pinchar en el punto central acá con un punto bajo. Realizamos 3 puntos cadeneta de separación y nos vamos al centro. Acá vamos a trabajar 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta fila, acá en el centro, vamos a separar solamente con 3 puntos cadeneta. Vuelvo al centro y repito los 5 puntos altos. Y vamos a trabajar lo mismo que hicimos en el otro costado. Tenemos 3, 4 y 5. Separo con 3 cadenetas, voy al punto central y pincho con un punto bajo. Vamos contando un total de 3 puntos cadeneta, 1, 2 y 3. Ahora nos vamos al siguiente aumento que va a aparecer acá, con 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y va quedando de esta forma. Ahora, acá vamos a trabajar 3 puntos cadeneta. Me voy al punto número 3, que sería el punto del centro, y ahí pincho con punto bajo. Vuelvo a contar 3 puntos cadeneta más, abro el último punto acá y vamos a realizar el siguiente aumento con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Para terminar el punto número 6, este lo voy a pinchar en el tercer punto cadeneta. Tengo 1, 2 y 3. Acá inserto y aquí trabajo el punto alto. De esta forma va quedando y va quedando los relieves también. Tenemos un relieve, otro relieve. Ahora bien, vamos a repetir nuevamente la fila número 2. Entonces, para esto subo con los primeros 3 puntos. Ay, se me desarmó. Cuento 1, 2, 3. Este representan el primer punto alto. Realizo un punto cadeneta de separación, giro el trabajo y comenzamos a trabajar los 5 puntos en relieve. Tomo la lazada, me voy al siguiente punto y trabajo 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a separar ahora con 5 puntos cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5. Después, encima de estos 5 puntos va a ir el siguiente aumento. Ahora bien, vamos acá a trabajar los 5 puntos que corresponden en relieve. 1, 2, 3, 4
y 5. Separo con 5 cadenetas de separación. 3, 4 y 5. Recuerden, encima de este luego va a ir otro aumento. Nos vamos a la parte central acá y todos los puntos en relieve. Serían los 5 primeros. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos en relieve. En esta parte, cuando nos toca la fila de puntos en relieve, es aquí que vamos a realizar 5 puntos cadeneta en el centro. Así que tenemos 3, 4 y 5. Y volvemos a repetir el mismo proceso al otro lado, acá. Entonces, serían los 5 puntos en relieve. Tenemos 1, 2, 3. Si ustedes se fijan, vamos repitiendo lo mismo. 3, 4 y 5. Separamos con los 5 puntos cadeneta. 3, 4 y 5. Y vuelvo a trabajar 5 puntos en relieve. 5 cadenetas, 5 puntos en relieve. Terminamos con una cadeneta y un punto alto al final en relieve. Acá ya estoy terminando la fila, he concluido con los 5 puntos en relieve. Realizo un punto cadeneta, tomo la lazada y este punto, recuerden, lo tomamos en relieve, no en el tercer punto cadeneta. Y ahí termino la fila. De esta forma. Esta sería la parte del revés. Si giro la labor, me queda la parte del derecho, donde se ven los relieves. Aquí, ¿ven? Tenemos 1, 2 y 3. Ahora bien, vamos a proseguir con la misma puntada. Así que básicamente se repite lo mismo. Nos vamos a ir con aquí con la puntada en de aumentos. Subimos con 3 puntos cadeneta. En el espacio vamos a trabajar los 5 puntos altos. Se los voy a repetir una vez más para que les quede bien claro. Entonces aquí vamos a subir con 3 puntos cadeneta. Giro el trabajo. Dentro de este espacio trabajo los 5 puntos altos. Aquí van los aumentos. 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Vamos a trabajar los 3 puntos cadeneta. Acá abro, me voy al punto del centro y ahí trabajo el punto bajo. Vuelvo a contar 3 puntos cadeneta. En el espacio trabajo el aumento, que son los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 3 puntos cadeneta más. 1, 2 y 3. Abro, tengo el punto del centro y ahí trabajo un punto bajo. Nuevamente 3 puntos cadeneta. En el espacio trabajo el aumento, que son 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a trabajar 3 puntos cadeneta. Abro, tengo el punto central, trabajo un punto bajo. Ahora nos vamos a ir al centro del tejido. Realizo 3 puntos cadeneta. En el centro voy a trabajar 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta fila trabajo tan solo 3 puntos cadeneta de separación y vuelvo a trabajar 5 puntos altos. Esto tienen que quedarle bien claro, ya que en el centro
en esta fila de los aumentos se trabaja 3 puntos y en la fila de puntos relieves se trabaja 5 puntos en la parte del centro. Como también ustedes se dieron cuenta que se trabajan 5 puntos acá, ¿ven? Donde van a ir los aumentos. Y en esta fila de 3 se trabajan solamente 3 en los otros que siguen. ¿Ven? Tenemos 3 acá, punto bajo, 3. Los 5 puntos altos, 3 puntos en el centro, ¿ven? Cambio la fila anterior, son 5 puntos. Los 5 puntos en relieve, 5 puntos cadeneta, 5 puntos en relieve, en el centro son 5 puntos, y así. Así que eso tienen que tenerlo bien claro. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo en el otro costado. Y tenemos 3 puntos cadeneta, 1, 2 y 3. Busco el punto central y realizo el punto bajo. 3 puntos cadeneta. Me voy acá, donde tengo los 5 puntos, y trabajo un aumento con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente trabajo los 3 puntos cadeneta. Voy al punto central y trabajo un punto bajo. 3 puntos cadeneta. Realizo el aumento acá con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a trabajar 3 puntos cadeneta, me voy al punto central y trabajo un punto bajo. 3 puntos cadeneta nuevamente y ahora abro y encuentro este espacio en el cual trabajo los 5 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y el punto número 6 de orilla lo vamos a trabajar abriendo y pinchando en el tercer punto cadeneta. Y ahí hemos terminado la siguiente fila. Y ahí se puede ir viendo muy bien los relieves. Pues bien, en la siguiente fila ya nos tocaría los puntos en relieve. Entonces, de esta forma vamos a ir trabajando toda la fila, perdón, todo el chal, ya repitiendo las dos filas que corresponden. La fila de puntos altos y la fila de puntos altos en relieve. Así que yo voy a seguir avanzando y ya les muestro el chal ya con la altura deseada. Ya he terminado el chal, he ocupado el ovillo completo, el cual tenía 700 metros, para que ustedes se hagan una idea, y en degradé. Y queda de la siguiente forma, ¿ven? Muy bonita la combinación de colores. Y también ahí ustedes pueden ver la puntada. Pues bien, les quiero pasar a mostrar cuánto es lo que mide mi chal en este caso. Y tenemos acá, tenemos un ancho de 1,20 m y una altura de 60 centímetros. ¿Qué vamos a hacer ahora? He cortado unos flecos y vamos a colocar en las tres puntas. Ya te voy a mostrar cómo. Tengo acá un grupo de hebras del mismo material con el cual he trabajado el chal. Esto miden aproximadamente 30 centímetros. Voy a tomar este grupo, voy a doblarlo a la mitad, formando acá un círculo en el centro. Me voy a una de las puntas, en este caso voy a trabajar en la punta de abajo. Voy a tomar un crochet que sea grueso. Introduzco el crochet de abajo hacia arriba. En este espacio voy a tomar la mitad de este grupo de hebras. Voy a pasarlo. Acá me voy a ayudar con los dedos para poder abrir de esta forma. Y voy a introducir todas las puntas
dentro de este círculo. Voy a acomodar y vamos a comenzar a tirar y a ordenar estas hebras. Vamos a ir tirando muy bien para que nos quede bien cerradito esta parte de estos flecos. Pues bien. Y nos queda de esta forma. ¿Ven? Ahí ustedes ya lo pueden cortar para que queden más parejos. Pero este mismo proceso tienen que realizarlo en las tres puntas. He terminado de colocar los flecos que me faltaban. Y es así como quedan en las tres esquinas. Bueno, ya con esto hemos dado por terminada la labor. Recuerden que ustedes pueden realizar este chal en el material que más les acomode, tanto lana, acrílico o algodón. Así que solamente tienen que seguir el paso a paso de la puntada. Pues bien, bueno, espero realmente que les haya gustado. Si es así, como siempre les digo, compartan, comenten y regálenme un me gusta. Me despido, les dejo un abrazo gigante, mis mejores vibras para ustedes y nos estaremos viendo muy pronto en un nuevo tutorial. ¡Chao!